Bien, si gusta, vamos activando las cámaras para ver cuántos tenemos en el grupo. Carla Serrano, Cecilia. Yo Cecilia estoy teniendo Romero. problemas con mi cámara porque no logro Hola. que me dé. Tengo problemas con mi cámara, no logro que me dé imagen. Ahora sí voy a necesitar que me le den volumen a sus micrófonos. ¿Ustedes me escuchan bien ahorita? Sí. Sí, Permítanme. ahorita sí se le escucha. Hola. Ahorita sí le escuchamos. Dígame, Ceci, por favor, quiero escuchar. Ahorita sí le escucho, le. Va, perfecto. Bien, bienvenido entonces nuevamente a todos. Quiero que activen sus cámaras y podamos ver todos los que tengo 6 participantes ahorita conectados. Algunos parece ser de que iban a trabajar. De igual manera, Carla Serrano, Milagro, si gusta, pueden activar sus cámaras. Me falta Carla Serrano. Tengo problemas con la imagen de mi cámara. No me da ahorita. Ok. Bien, yo creo que estamos bien. Gracias. Vamos a comenzar la clase entonces. Esperando que no tengamos ninguna dificultad. Bien, este día nos corresponde hablar acerca de las fórmulas y funciones básicas. Fórmulas y funciones básicas. Cuando hablamos de fórmulas y funciones básicas, que es el contenido de este día, ¿verdad? Estamos trabajando un contenido 2.6 y aquí podemos, antes que nada, ven lo que ustedes van a trabajar en lo que es la plataforma. Luis Edgardo, bienvenido. Ok, y para comenzar, solo quiero mostrarles la introducción. Hola Luis, bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fórmulas y funciones básicas. Aquí lo más importante es que ustedes logren, establezcan las diferencias que existen entre las funciones, las fórmulas y funciones. Van a poder identificar las ventajas y desventajas y sobre todo las van a aplicar en ejercicios, en las hojas de cálculo. La reflexión para esta noche. El éxito consiste en confiar en ti mismo y no depende de nadie. Y tener en mente que no hay nada imposible. Mire, cuando nos proponemos algo y formulamos un objetivo bien, bien claro, logramos cumplir y logramos llegar a las metas, ¿verdad? Pero no hay nada imposible, sino hasta que expiramos. Vamos a luchar por conseguir, en este caso, por aprender Microsoft Excel. Escuchaba algunas opiniones y expresiones de ustedes en cuanto que Excel nos hace los cálculos, nos hace el trabajo más que fácil, ¿de acuerdo? Más que fácil. Así es de que vamos a terminar, ¿verdad? Hasta el 5 de octubre, pero lo más importante es que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Aprendan. Y por eso nos vamos acá algo que van a encontrar y es la diferencia entre función y fórmula. Y es que la principal diferencia entre función y fórmula es que una fórmula es una ecuación
que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Aquí la tenemos, observe la pantalla. Una función es todas las que podemos utilizar de Excel y una fórmula es la manera en que nosotros utilizamos los operadores aritméticos. Y entre ellos también vamos a conocer cuáles son algunos de los errores que Excel nos envía cuando nosotros estamos haciendo algunos cálculos. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a esta presentación y la tenemos, nos dice, Excel nos da una tremenda herramienta en nuestras hojas de cálculo. Sin estas fórmulas, no haríamos nada en las hojas de cálculo. Sería como que estuviésemos trabajando un procesador de texto, de palabras. Aquí en Excel utilizamos la fórmula para calcular, para trabajar datos en hojas y sobre todo obtener resultados actualizados cada vez que los datos cambien. Y ahora vemos qué son las fórmulas. Es un código, es una manera de representar en la que nosotros introducimos en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es desplegado en la celda. Hay millones de variaciones de fórmulas con las que las personas crearán la fórmula que mejor se adapte a la necesidad y según su trabajo. Pero sin importar la cantidad de fórmulas que ustedes vayan a conocer o aplicar, todas siguen una misma regla. Todas siguen una estructura especial. Estas reglas nos van a indicar que todas las fórmulas deben empezar con un símbolo igual, y es que son las funciones. Luego vamos a ver que las funciones en Excel tienen una estructura, tienen una sintaxis, ¿de acuerdo? Y si usted falla en la estructura, vamos a obtener una serie de errores. En este ejemplo que ven acá, entre la columna A, columna B, columna A1, escribimos igual 20 más 30. Entonces, cuando le damos Enter acá, nos aparecerá este valor que podemos observar acá, el valor de 50. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando a Excel que en la celda 1 voy a escribir una fórmula que es igual 20 más 30. Ahora bien, cuando estamos trabajando en Excel y estamos trabajando justamente la aplicación de las fórmulas, no vaya a olvidar que al inicio de una fórmula tiene que ir el signo o símbolo igual. De lo contrario, se tomará como texto. Si ustedes observan acá en este ejercicio que diseñé, tengo 20 más 30 y como resultado nos da 20 más 30. Nos toma esa celda que los datos que nosotros hemos introducido es un texto. Ahora bien, debe de tener el signo o símbolo igual para que esa celda muestre lo que son los resultados de la operación y la aplicación de los operadores aritméticos. Mientras que si no lo hacemos, nos mostrará un simple texto. Todas las fórmulas en Excel consisten de cualquiera de los siguientes elementos. Fíjense bien, cuando nosotros utilizamos una fórmula,
Tenemos uno de los elementos. Como número uno, tenemos constantes o texto. Constantes o texto. Ya hablamos en sesiones anteriores qué es una constante, que va a ser un valor que no va a variar. Un ejemplo puede ser el uso de una referencia absoluta. Por ejemplo, escribimos en una celda el valor de 20. 20 es una variable constante. Es un dato constante. Podemos decir también que vamos a escribir entre comillas diciembre, y así se escribe un dato alfanumérico. Y nos estamos refiriendo a un texto. Ahora bien, si ustedes ven el siguiente ejemplo, acá yo escribí igual a 20, ¿de acuerdo? Y aquí escribí igual diciembre en la barra de fórmula, miren, y me escribió diciembre. Ahora vamos a ver. Otro de los puntos que tiene que ver, ya vimos el punto uno que es constantes o texto. Vemos ahora el punto dos que es la referencia de celda. Para usar la fórmula tenemos que utilizar la referencia, las cuales van a apuntar qué es lo que nosotros estamos realizando. Ahora bien, en este ejercicio, veamos acá, si ustedes logran observar, en la barra de fórmula, donde me aparecen también las funciones, yo he escrito igual a más 1 más B1 más C1, ¿verdad? A1 más B1 más C1. A, digamos que es igual a 10, B es igual a 15 y C es igual a 20. Me voy en la C4 y escribo A igual 1 más B1 más C1. Y cuando hacemos eso, nos aparece nuestra fórmula. Como número 3, si tenemos lo que es referencia de celda, la primera era constantes o textos, referencia de celda. También vamos a hablar y conocer en cuanto a los operadores aritméticos. Todo esto que estoy marcando indica que los operadores en Excel son los mismos operadores que utilizamos en matemática. El signo más, el signo menos, el signo por X, que significa, y en Excel utilizamos el asterisco, el símbolo de división, que es este, entre, utilizamos el slice, ¿verdad? El signo de más, el de potencia, entre otros. Ahora bien, lo que vemos acá es simple. Fíjense que cuando hablamos de operadores aritméticos, Excel tiene una manera y una forma de respetar la operación. Si ustedes logran observar acá, vamos a ver, acá tenemos igual 1 más 2 menos 5 por 3 entre 4. Si nosotros hacemos esa operación, vamos a tardarnos unos cuantos minutos. Excel no se tarda en nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Si digo igual 1 más 2 menos 5 por 3 entre 4, estoy indicando que primero Excel me va a operar lo que es la suma. Decimos 1 más 2. Fíjense bien.
1 más 2. Tenemos 5 por 3, 15. 1 más 2, 3, menos 15. Fíjense bien. Menos 15 decimos 1 más 2, 3, menos 5, 2. O lo pueden hacer 5 por 3, 15. 1 más 2, menos 15. Hacemos la operación, que sería 15 más 3 sería menos 12. Igual lo dividimos entre 4. Y vamos a ver si la manera en que estamos operando, estamos respetando la jerarquía de los operadores aritméticos. Ahora bien, vamos a irnos de nuevo. Número 4, hablamos ya de las funciones de Excel. Excel, en cuanto a las funciones, podemos decir que suma, promedio, multiplicación, entre otros, forman parte de una fórmula. ¿Sí? Forman parte de una fórmula. Si yo acá escribo igual, miren, este es otro, igual 9, fíjense bien, igual 9 más suma 6, 7, 4, es decir, 9 más 6, 15, ¿de acuerdo? Más 7, 22, más 4, 26. Estamos utilizando una función. Observe cuáles son los datos que me toma y lo que es, si va a ser coma o punto y coma. Los operadores aritméticos son símbolos, tipo cálculos matemáticos. Por ejemplo, multiplicación. Y si una fórmula contiene varios operadores aritméticos, entonces estamos hablando de funciones anidadas. Si hay una función dentro de otra función y así sucesivamente. Bien. Cuando hablamos entonces de los operadores y quiénes presiden a quién o quiénes son primero, hablamos de la precedencia de qué es lo que le preside, qué va antes y qué va después. La fórmula en Excel son calculadas, fíjense bien, son calculadas de izquierda a derecha, comenzando a leer después del signo igual y calculando los valores de acuerdo a la precedencia de los operadores. ¿Quién me dice del 1 al 4 cuáles son los operadores? Lo diré yo. Dígame. El primero sería porcentaje, el segundo sería exponenciación, Así es. multiplicación y división, suma y resta, el cuarto. Así es. Entonces, él lo haría en un término o en un tiempo rápido. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver ese ejemplo. Ahora bien, el uso de paréntesis como operadores aritméticos. Aún cuando existe un orden predeterminado, los operadores pueden influir en la precedencia de operadores al usar paréntesis, los cuales van a tener preferencia sobre la siguiente fórmula. ¿Qué va a eliminar primero? Los paréntesis. 4 más 3 equivale a 7, igual 7 por 3, menos 7 entre 2. ¿Cómo creen que comenzaría Excel a operarla? Según la operación aritmética, cómo Excel va a operar. Y ahora, antes de que comencemos a ver los operadores, voy a hablarles acerca de los errores que vamos a encontrar en Excel ya cuando estemos utilizando
los famosos operadores. Y es que en Excel los errores son consecuencia de lo que nosotros introducimos en la celda, ¿de acuerdo? Es decir, que si se nos escapa algo, Excel nos va a lanzar de una vez qué error tenemos. Y entre ellos podemos mencionar los tipos de errores, de lo cual ustedes deben de estar pendientes. Cuando algunas personas utilizan los operadores, lo que hacen es que cuando encuentran justamente los problemas, ya no siguen trabajando los operadores. ¿De acuerdo? Mejor dejan esa hoja de cálculo. Error, y ahí aparece el numeral, el símbolo de número. Error número o nombres. Este tipo de error se genera cuando una celda hace referencia a una función que no existe. Por ejemplo, yo escribo igual punto aparte y vamos a obtener ese error. ¿Por qué? ¿Por qué creen que aparecería ese error? Díganme. Porque no sería una fórmula, digamos, matemática para que el sistema de Excel pueda hacer el cálculo. Gracias, gracias. ¿Qué más, Jaime? Ya estamos en línea, Jaime. ¿Por qué cree que nos aparecería ese error? Fíjense de que yo aquí me estoy deteniendo porque si vamos a utilizar Excel, ustedes deben de saber, conocer y resolver este tipo de errores cuando los están ocupando. ¿De acuerdo? Deben de conocerlo y aprendérselos para saber qué es lo que está pasando y darle una solución pronta. Así de que cuando vea este error, tiene que ver bien que está utilizando una fórmula que existe. ¿Quién me lee el segundo? ¿Quién me lee el segundo? Si gusta, lo leo, Yoli. Ok, por favor. Error ref. Cuando una celda intenta hacer referencia a otra celda que no puede ser localizada porque tal vez fue borrada o sobrescrita, entonces obtendremos un error del tipo ref. Si obtienes este tipo de error, debes revisar que la función no esté haciendo referencia a alguna celda que fue eliminada. Este tipo de error es muy común cuando eliminamos filas o columnas que contienen datos que estaban relacionados a una fórmula y al desaparecer se ocasiona que dichas fórmulas muestren el error ref. Así es. Numeral ref, es decir, que está haciendo referencia ¿a dónde? ¿A dónde está haciendo referencia? A una celda en la cual no encuentra. Porque, como decía alguien, porque fue borrada o sobrescrita. Ya vamos a ver ese tipo de error. Entonces, cuando ustedes vean eso, es porque han eliminado una celda que está haciendo referencia a una función. Ahora veamos este otro error. ¿Quién me ayuda? Yo lo voy a leer. Ok, veamos. Error numeral div. Cuando Excel detecta que se ha hecho una división entre cero, muestra el error. Para resolver este error, copia el denominador de la división a otra celda e investiga lo que está causando que sea cero. Así es. Si dividimos un número sobre cero, no existe. Vamos a tener ese error. Error numeral, que es igual al valor. Esto se da cuando nosotros utilizamos algún tipo de dato totalmente diferente al que espera una función. Por ejemplo, si introducimos la siguiente función, igual suma, fíjense bien, suma 1, A, ¿qué me está indicando?
no puede sumar esos datos. Y de tal manera que vamos a encontrar este error, porque la función suma espera que su argumento sea tipo número y no un carácter. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente reconocer, identificar que el cálculo que estamos haciendo, la suma que estamos haciendo, se refieren a datos numéricos. ¿De acuerdo? Datos numéricos. Error numeral num. ¿En qué consiste? Vamos a ver quién me ayuda. Si gusta, lo leeré yo. El error numeral num es el resultado de una operación en Excel que ha sobrepasado sus límites y por lo tanto no puede ser desplegado. Por ejemplo, la fórmula igual potencia, paréntesis mil, resulta un número tan grande que Excel muestra el error num. Así es, estamos diciendo de que el dato que nos va a arrojar en esa celda es demasiado grande, ¿verdad? O sobrepasa los límites y Excel no lo puede mostrar. Error numeral nulo. Este se genera cuando al especificar incorrectamente un rango en una función, por ejemplo, si tratamos de hacer una suma igual 1 más B1, B5, Excel mostrará este tipo de error. Si ustedes pueden ver lo que yo les estoy explicando y tienen Excel, pueden ir agregando esos números y van a observar ustedes ese error. Observa que en lugar de especificar el rango B1 hasta la B5, se han omitido los dos puntos entre ambas celdas. Este error se corrige, oiga bien, revisando que has especificado correctamente los rangos. Nos vamos al último. El tipo de error indica que el valor que estamos intentando encontrar no existe. Por esta razón, numeral no aplica, es muy común cuando usamos funciones de búsqueda, como buscar V, que es vertical, o buscar H, que es búsqueda horizontal. Cuando la función buscar V no encuentra el valor que se está buscando, va a regresar ese valor. ¿Ok? Y luego vemos la sintaxis básica cuando nosotros utilizamos una función. La sintaxis básica de una función de Excel, como lo vemos ahí, inicia con ¿qué? Vamos a ver. Con el signo igual. Con el signo igual, nombre de la función. Abre un paréntesis. Agregamos un argumento de la función, si es uno o más, cerramos con paréntesis. El signo igual indica que se trata de una función seguido del nombre de la función y los argumentos entre paréntesis. Por ejemplo, la función suma, que suma los valores de un rango de celda, se escriben de la siguiente manera. Igual suma a 1 hasta así. Me va a sumar ese rango. ¿De acuerdo? Me va a sumar ese rango. Los argumentos de una función de Excel, piense bien, pueden ser valores numéricos. ¿Sí? Pueden ser valores numéricos. Celdas. Rangos de celda, referencias a otras funciones, entre otros, los argumentos se separan con comas dentro de los paréntesis. Por ejemplo, la función promedio
que calcula el promedio de un rango de celda se escribe de la siguiente manera. Igual promedio, dólar 1, punto, oiga bien, A1, dos puntos, A5. Esta es la función. Igual promedio quiere decir que desde la A1 más la A2 más la A3 más la A4 y por último más la A5 me va a sacar el promedio. Aquí ya no va a haber necesidad de dividirlo entre números porque ya se encarga la función de hacerlo. Funciones con múltiples funciones. Aquí están algunas funciones de Excel, pueden tener múltiples argumentos separados por comas dentro de paréntesis, y eso va a depender de la configuración que ustedes tienen. Por ejemplo, la función buscar v, que busca un valor dentro de la tabla y devuelve un valor en la misma fila, tiene los siguientes argumentos: valor buscado, tabla de búsqueda, número de columna, indicador de coincidencia, C0 es exacta o es aproximada. Y la sintaxis de la función buscar v sería igual buscar v, valor buscado, fíjense bien, coma, tabla, guión bajo búsqueda, coma, número, guión bajo columna, indicador y coincidencia. Eso es en cuanto a las funciones, pero si nosotros tenemos funciones dentro de funciones, les vamos a llamar así, miren, le vamos a llamar funciones anidadas. Y estas son las que utilizan, las que se utilizan dentro de otra función. Por ejemplo, para calcular el promedio de los valores mayores a 10 en un rango de celda, se puede utilizar la siguiente fórmula anidando la función suma, ¿verdad? Coma, contar sí y promedio, que sería igual a suma sí el rango del A1 a A5 es mayor a 10, entonces ¿qué va a hacer? Va a mostrar los resultados desde la A1 hasta la A5. Entre contar, y aquí me aparece, en este caso la suma, suma los valores mayores, suma los valores mayores a 10. La función contar, si cuenta cuántos valores son mayores a 10, y la función promedio lo calcula. ¿De acuerdo? Bien, y ahora sí es necesario haberles mencionado todos esos puntos porque si van a utilizar ustedes lo que es Excel, deben de conocer cuáles son los formatos, la sintaxis. Fíjense bien, formato y sintaxis, y por supuesto saber cómo vamos a aplicar. Comienzo, escribo igual, ya, vamos a ver, acá, y presiono Enter. Ok, miren, igual. José Alfredo indica que es un texto que estoy introduciendo. Ahora acá digo igual 3. ¿Bien? O como que escriba 3. Escribimos 5. Ahora digo yo igual. Fíjense bien. Igual 3. Más 8, enter, aquí está. Ahora bien, si yo escribo, por ejemplo, vamos a darle un color aquí, otro color,
y lo otro color. Aquí escribimos 6, 13, 18. Si ustedes quieren, se van a autosuma y vamos a agregar un elemento más. Aquí vamos a escribir 6. Ok. Aquí tengo los valores. Entonces yo vengo y digo igual, si quiero, lo hago sin referencia, 6 más 13 más 18 más 15 más 6. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado? Vamos a ver, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado? ¿Milagro? La suma de todos los valores. Cabal, le adiviné, mire que usted iba a responder. ¿Y cuánto sería? Vamos a ver, ¿quién es bueno para la suma? ¿Cuánto sería? Cincuenta y ocho. 58. Vamos a ver, 58, 6 más 13, 19, 19, 29, 37, 47, 52, 58. Se tardaron menos que la computadora ustedes. Vamos a ver si es cierto. Ahí tienen la respuesta y ahora bien puedo ocupar una función. Y es que cuando hablamos aquí he hecho, aquí estoy utilizando una simple suma. Vale, fíjense bien ahora. 58. Ahora bien, yo abro paréntesis, escribo 5 por 3, cierro paréntesis, más 3, más 2. Menos 5 por 2 entre 5. Vamos a ver quién me da la respuesta. Vamos a ver si me dan la respuesta. Por eso he utilizado números pequeños. Vamos a ver. Quince. 15. Vamos a ver aquí. Ahí está el resultado, miren. Entonces, ¿cómo voy sacando este resultado? Igual, miren lo que tenemos acá. Lo voy a hacer así. Lo voy a copiar acá. Voy a pegar. Pero antes de eso, acá voy a agregarle algo para que me lo muestre, es decir, cualquier, un símbolo, una letra, para que no me lo tome como una fórmula, ¿correcto? Como una fórmula. Entonces vemos y decimos 5 por 3, 15, ¿ok? Ahora decimos, damos 15 más 3, más 2. ¿De acuerdo? Tenemos 20. Ahora decimos 5 por 2, 10. ¿De acuerdo? Y decimos ahora, vamos a ver, 20 menos 10, 10. Miren si vamos bien y vaya verificando usted si lo estamos haciendo bien o qué es lo que lo que Excel me hizo primero. Fíjense bien. Si tengo 5 por 2, 10. Fíjense bien. 5 por 2, 10. Entre 5 igual a 5. ¿De acuerdo?
Aquí estamos sacando qué es lo que Excel hizo. Primero sacó paréntesis. Luego de paréntesis, ya lo tenemos. Tenemos más 3 menos 2. Porque si sumamos, fíjense bien, nos vamos a ir muy lejos. Si dividimos 5 por 3, 15, más 3, 18, más 2, 20. Fíjense bien, 20 menos 5, 15. 15 por 2, ¿cuánto equivale? 30 entre 5, no nos va a dar igual a 15. Vamos a ver, ¿cómo suponen ustedes que realiza el cálculo Excel? Bueno, mire cuál es el resultado. 18. Ese es el resultado. Ok, vamos a ver. Cinco por tres, 15. Tenemos 7. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos acá? 15 más 7, 22. 22 menos 5. Si lo vemos así, ya me dio un dato que no corresponde. Vamos a ver. Aquí lo tenemos igual. Vamos a ver el error que tenemos aquí. Está el número que no es. 15 más 7. Ahora si multiplicamos 5 por 2, 10. Entre 5. 5 por 2, 10. Entre 5. Vamos a suponer que es 2. Ok. ¿Cuál es el menos que teníamos ahí? Les estoy preguntando cómo creen que la computadora hizo estos datos. Yo creo que ya llegué cerca para que conozcan. Vamos a ver. Lick, yo le Dígame. dije que era 15 la respuesta, pero porque me había equivocado en una operación. Ah, La dígame entonces. computadora la hace así, según lo que veo. Es 5 por 3, 15. Luego se va a la otra multiplicación. 5 por 2 son 10. Y luego va la división. Esos 10 entre 5 es igual a 2. Y ahí tenemos 3 más 2 es igual a 5. Más 15 es igual a 20, ¿verdad? Y tenemos el signo menos, que sería el último. Entonces Correcto. sería 20 menos 2 sería 18. Así es. Vale. Claro, como usted dice, miren, 5 por 3. Voy a cambiar el teclado. Aquí, 5 por 3, 15. 3 más 2, me decía, 7, ¿verdad? 3 más 2, 5. 5. 3 más 2, 5, perdón. Y luego me decía, tenemos el menos, 3 más 2, 5. ¿De acuerdo? 5 por 2, 10. 10. Sería menos 10. Fíjense bien. 10. Vamos a escribir así. 10. Ahora, 10 entre 2. Entre 5, 10 entre 5 a 10 2. entre 5 igual a 2. ¿Sería positivo o negativo? Negativo. Así es, negativo. Sería 2 acá. Entonces decimos, como usted dice, 15 más 5 menos 2. Observe si le presiono Enter, me lo da como un texto. Tengo que escribir el sin igual y ahí lo tengo. Fíjense cuánto tardamos nosotros para que identificar cómo hacen las operaciones Excel. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a borrar todo esto.
Borramos todo. Vean dónde me voy para que ustedes también lo apliquen. Borrar todo, borrar formato, borrar contenidos o borrar hipervínculo. Ahora bien, cuando nosotros estamos utilizando las fórmulas, ¿verdad? Por eso decíamos, aquí teníamos un 6, aquí teníamos un 37 y aquí vamos a utilizar una función. ¿Cómo inicia una función en Excel? ¿Cómo inicia una función en Excel? Con el igual. Así es, igual. Si yo utilizo nada más los datos, mi pregunta es, ¿será esta una función? No. No es una función. ¿Será esta una fórmula? Sí. ¿Cuál es el operador? El signo más. Y es, ahora vamos a hacerlo diferente. Vamos a suponer que aquí tenemos estas cantidades. Y para no escribir, yo voy a marcar acá, voy a agregar todos los bordes, voy a quitar esas líneas, voy a agregar un color. Y vamos a darle esto. Entonces, yo vengo y aquí voy a arrastrar serie de rellenos. Permítame. Lo he copiado. Si lo doy clic izquierdo, lo copia. Si le doy clic derecho, vamos a ver serie de relleno. Ahí está. Entonces, voy a utilizar una función. ¿Cómo aplicamos una función? Dependiendo qué es lo que vamos a hacer, podemos buscarlo acá donde dice FX, que es insertar una función. ¿De acuerdo? Y aquí es donde comenzamos a aplicarla. Si no, nos vamos a FX, le damos un clic y nos aparece el asistente para la función. Buscar una función. Ustedes ven acá, seleccionar una función. Nos aparecen las funciones que yo más he utilizado. Bien. Ahora bien. Si quiero buscar una función, la escribo aquí, yo le digo sumar, suma, y me voy a ir. Aquí está, sumar sí, ¿de acuerdo? Y la elegimos, le damos aceptar. Y me dice, número que voy a sumar, yo tengo desde la B4 hasta la B. Miren, le doy aquí clic, B4 hasta la B14. ¿Cuál es la función que me está aplicando? Vamos a ver. ¿Cuál es la función que me está aplicando? Es la función suma, igual suma. Presiono Enter, regresa si necesito también sumar un segundo número. Y aquí me está dando el resultado. Miren. Ok, le doy a aceptar. Y aquí están 550. Ahora, yo puedo hacerla de la siguiente manera. Igual, sum. Fíjense bien, abro paréntesis. Y aquí me da la sintaxis o la estructura
En este caso, vamos a ser diferente. Vamos a decir que estamos hablando aquí sobre la venta 1. Voy a arrastrar aquí con clic derecho, lo suelto, serie de relleno, le agregamos un borde, agregamos borde y acá formato de celda moneda y escribimos las cantidades. Miren, 134, 234, 678, 1000, 231, 543 y 60. Entonces, esta suma la vamos a realizar. ¿Ya? Y aquí vengo y observen, escribo igual suma. Mi número 1 y me está indicando que va a ser separado por punto y coma. Yo le doy clic acá, punto y coma con mi teclado, selecciono esta, punto y coma con mi teclado, selecciono esta cantidad, punto y coma, punto y coma. Y aquí lo elegimos, ¿de acuerdo? La L7, le damos. Y cerramos paréntesis, la L6. Ok. Presiono Enter y veo si me está dando algún error. Miren. Cierro paréntesis. Presiono Enter. Ahora, solo para verificar si está bien hecho la función, le doy auto suma y le digo que me sume todo esto. ¿Ok? ¿Salió igual o no salió igual? Sí, igual. ¿Ok? Aquí están. Entonces, esta es una función igual suma. Número 1, observen. Número 2, número 3, número 4, número 5. Y acá, si hay número 6, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces hemos utilizado una función. Ahora voy a hacerlo diferente. Voy a utilizar otra función. Igual. Contar. Elijo acá para conocer la sintaxis. ¿Qué va a contar? Que me cuente estos valores. Dice bien, punto y coma. Que me cuente estos valores. Y cerrado. ¿Cuántos valores me va a arrojar la función contar? Ya usamos esta función una vez, ¿se acuerdan? 6 valores. Va. Presiono Enter. Mira. 17 valores. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿De acuerdo? 17 valores me va a contar. ¿Comprendieron esa parte? Vamos a Sí. ver algo. Vamos a ver algo. Agregamos esto. Arrastramos. Serie de relleno, miren, y voy a utilizar igual,
Piensa en buscar V. Le doy doble clic. Y me dice lo que debo de hacer. ¿Cuál es el valor buscado? Piense bien. Voy a utilizar una celda input. Quiero ver si es vertical. Voy a agregar aquí participantes. Participantes. Aquí escribimos los nombres. Ser igual a Mario. Carla 1. Entre Carla 1 y Carla 2 va a ser quien se conectó primero, ¿verdad? Milagro. Jaime. Y Jessica. Y aquí voy a eliminar todo esto. No seleccioné todo, le digo eliminar. Borramos aquí. Voy a agregar bordes, un color. Y aquí vamos a agregar notas. Nota final. Escribimos 6, 7, 5, 3, 5, 8, por Dios santo, perdón, no es. Como al darle enter, yo muevo la barra cursora, la tecla cursora. Ok, ahí tenemos. Entonces, voy a escribir algo aquí. Esta va a ser, yo le llamo así, mi celda input. Y mi resultado. Yo le llamo así porque si va a ser una constante o una variable. Ok. El dato que yo voy a buscar va a estar aquí. El resultado que yo quiero me lo va a arrojar acá. Y vamos a utilizar la función buscar V. Abro paréntesis. Y me dice cuál es el valor buscado. Le doy clic y le digo este. Luego me dice que en cuál matriz yo tengo que escribir punto y coma según la sintaxis. Escribo punto y coma que me lo ven acá. Mira. Aquí está, bien. ¿De acuerdo? Punto y coma. Entonces acá. Luego me dice cuál es la matriz. Yo le digo que va a ser esto, para que vean qué valor me va a tomar. Punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna? Como yo estoy tomando estas y lo que quiero son las notas, yo le digo que va a ser mi columna 1 o mi columna 2. Va a ser mi columna 2. Punto y coma. Coincidencia aproximada cero, coincidencia exacta falso. Miren, yo le digo coincidencia exacta y cierro paréntesis. Presiono enter. Miren, numeral ND. Ok, ¿qué dato necesito yo aquí? Carla 1, 1000. ¿De acuerdo? Escribo 2. Miren el error que me aparece. Escribo Jessica. Le digo, muéstrame. Similar a los sistemas, ustedes han utilizado en algún momento alguna aplicación de sistema, ¿de acuerdo? Que contiene las funciones bien básicas. Suma, resta, multiplicar. Perdón, adición. Modificación, eliminación, consulta, etcétera, etcétera. Entonces acá yo escribo, regáleme la nota de milagro. Me dice que está, fíjense bien. Y ahora lo voy a hacer de esta forma. Aquí voy a copiar esto. Voy a pegar acá.
Le voy a cambiar el color. Le vamos a dar más alto. Piensa lo que voy a utilizar yo. Función buscar V y me voy acá. Bien. Y aquí escribo siquiera. Si no lo hago así, digo buscar V. Miren, me voy acá o vuelvo a hacerlo. Lo que quiero es que me tire de una sola vez el asistente. Ok, aquí está, miren. ¿Cuál es el valor buscado? Me dice. Yo le digo que el valor buscado va a ser este. Vamos a ver si no me he equivocado, dónde está mi resultado. Aquí tiene que ser. Igual, buscar V, clic, y aquí sí. Valor buscado va a ser este. Regreso al asistente. ¿Cuál va a ser la matriz? Va a ser este. ¿Cuál va a ser el indicador de columna? Va a ser el número 2. Regreso. ¿Cuál va a ser el rango? Fíjense bien. Si va a ser falso o verdadero, yo escribo 0, que es igual a falso, y lo voy a aceptar. Y luego me dice que hay un error acá. Miren, error de valor no disponible. Ok, vamos a ver. Jaime. Y aquí está. Miren. Entonces lo que he hecho acá, sin el asistente, acá, F2, y acá, F2, aquí no utilicé, aquí utilicé el asistente y aquí no lo utilicé. ¿De acuerdo? Voy a pedirles que activen todas sus cámaras y ya casi De vamos acuerdo, de comenzando. acuerdo. Ok, vamos a activarlo, voy a ampliarlo para ver quiénes estuvieron en la sesión. Mayra, ¿comprendimos la diferencia entre fórmula y función? Buenas. Sí, ¿Cuál es la entendí. diferencia? Vamos a ver. La suma es cuando usted pone igual y suma uno por uno. En cambio, la fórmula sería cuando ya pone igual a suma directamente en palabras. Entonces, automáticamente le da el resultado. Ok, gracias. Vamos a ver qué tal. Carla Serrano. Vamos a Hola, ver. Díaz. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? En la fórmula va tomando las celdas una a una y en la función las puede agrupar. Vaya, gracias. Ahora sí, un voluntario. Vamos a ver. Un voluntario. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? En la fórmula tenemos que especificar con el signo de igual, podemos ocupar la palabra suma y especificar las celdas, lo que vamos a sumar. Tiene que ir bien específico, pero resumido, ¿verdad? Y mientras que una función podemos sombrear y darle la suma automática. Sí. Fíjense que aquí les estoy poniendo en pantalla la diferencia entre función y fórmula. La principal diferencia entre función y fórmula es que una fórmula es una ecuación, ¿verdad? Piensen en una ecuación. ¿Pueden ir referencias? Sí, puedo decir igual B más 1 por
B2 entre B3, ¿de acuerdo? Es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y por eso, ya para ir terminando, ¿se acuerdan que yo hacía esto? Bien. Si yo tengo estos datos acá, entonces aquí necesito sacar un promedio. Me voy acá directamente a insertar una función y aquí elijo una función. Y me voy, le doy doble clic a la función y aquí me lo da, ¿vieron? Yo, si quiero sacar un promedio, puedo sacar mi promedio de este rango que me va a dar un resultado, pero también puedo sacar mi promedio de otro rango que es este. ¿Vieron? Y regreso. Entonces, él me está diciendo que va a sacar un promedio del rango H6 hasta la H11. Además, va a sumar el rango, fíjense bien, lo va a tomar en cuenta, por eso aparece el punto y coma, el rango entre B4 y B14. Cuando yo le dé aquí clic en aceptar, me va a dar un promedio. ¿De acuerdo? Miren, me va a dar un promedio de sumar estos elementos más sumar estos elementos dividido entre el número de elementos. ¿Qué ocupé aquí? Una función. ¿Cómo se llama la función? Promedio. Así es. Ahora yo vengo acá y digo, miren, igual. Abro paréntesis, todo esto, cierro paréntesis, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ver si es igual. Presiono enter. Y aquí me va a aparecer un error por lo que estoy utilizando. Miren. Acá, acuérdense que aquí estoy sumando un rango. Si yo sumo este y le agrego punto y coma, miren, me sigue apareciendo porque estoy sumando rango. En este caso, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Para que salgan de la duda de cómo estoy utilizando una fórmula. Más. Fíjense bien, vamos a ver si lo hago aquí. Igual, me va a tomar los rangos. Yo digo B4 más B5 más esta cantidad más, y esta es otra manera de hacerlo. Ahora bien, supongamos que solo este dato es. Si yo presiono Enter, me aparece 104 entre esos datos que he elegido. Presiono F2 y divido entre los cuatro elementos. ¿Qué estoy sacando aquí? Una ecuación, un promedio. Así es. Presiono Enter y me da 26. ¿De acuerdo? Aquí utilicé, miren. Voy a marcarlo. Acá utilicé una fórmula y aquí voy a ir acá. Y aquí utilicé una función, esta función. Por eso en Excel nosotros podemos encontrar. Miren, voy a darle enter aquí. Podemos encontrar un sinfín de funciones acá. ¿De acuerdo?
están agrupadas entre lógicas, aritméticas, estadísticas, etc. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿comprendimos la diferencia entre fórmula y función? Hola. Bueno, no me responden, supongo que Sí, sí comprendieron. comprendimos. Bueno, quiero que por favor trabajen en la plataforma y respondan en el laboratorio que ahí desaparece, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok, De acuerdo. De acuerdo. espero todo haya quedado claro y vamos a finalizar dándole gracias por haberse conectado todos. Pasen buenas noches. Feliz Buenas noche, noches a buenas todos. noches. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.